Tumbadas boca arriba, flexionamos las rodillas. Colocamos las manos sobre el abdomen. Cogemos aire por la nariz, inflando el abdomen y lo expulsamos por la boca. Se repite el ejercicio 10 veces. En el suelo, boca arriba, flexionamos las rodillas. Y colocamos el brazo afectado sobre un cojín, procurando que la mano esté más alta. Abrimos y cerramos la mano durante dos o tres segundos muy suavemente, sin hacer fuerza. Por último, girar la muñeca de derecha a izquierda con la mayor amplitud posible. Boca arriba. Se flexionan las rodillas. Se entrelazan las manos y se suben las manos a la altura de los hombros, sobre unos 90 grados, con una ligera flexión de codos. Nos ayudamos del brazo sano. Se repite el ejercicio 10 veces sin hacer fuerza. De pie. Realizamos movimientos circulares y de arriba a abajo sin levantar el brazo a la altura de la cara, utilizando una toalla sobre una superficie deslizante como si estuviésemos limpiando. Este ejercicio se puede hacer a las 48 horas de la intervención.